El tema que vamos a desarrollar, y si tienen alguna pregunta, pueden tomar nota y al final, pues, habrá un espacio de 15 minutos para las preguntas, es sobre el caminar de los grupos de oración. En esta Navidad pasada, un grupo de adultos querían reunirse conmigo para compartir una cena en la parroquia donde yo trabajo ahora. Y vinieron a la Eucaristía y después nos reunimos para compartir como 2 horas. Y este fin de semana tenemos un retiro. Este grupo son aproximadamente 200 personas. Estos adultos, que algunos ya son abuelos, pertenecen al primer grupo de oración que yo hice hace más de 30 años. Ellos se casaron, fueron a vivir a otros lugares. La mayoría ya no vive en la parroquia de origen. Yo creo que un 70-80% no vive ahí. El 80% de esos adultos hoy día son catequistas en sus parroquias y tienen grupos de oración. Educan a sus hijos con el rezo del rosario, van a misa, se confiesan frecuentemente. Y a mí me llamó la atención cómo, a pesar de 30 años, se han mantenido unidos. Tienen ¿cómo se llama esto? Lista de difusión, esto de WhatsApp, donde están todos. Una cadena de mensajes, sigue la espiritualidad de María Reina de la Paz. Y me pidieron si por favor los podía acompañar a una convivencia, a un retiro. Y yo no puedo decirle que no. No, yo no les puedo decir que no. Entonces, este fin de semana vamos a tener 2 días de retiro convivencia. Cuando a mí me mandaron a estudiar a Roma, yo perdí el contacto con ellos. Y el sacerdote que llegó, no le gustaba la espiritualidad de María Reina de la Paz, no le gustaba grupo de oración. Y ellos perseveraron. Y es muy bonito cuando se reunieron conmigo en Navidad, cómo estos chicos comenzaron a cantar las mismas canciones de hace 30 años. Pero las mismas, tienen un repertorio, se reúnen con su familia o ellos hacen pequeños grupos de oración. Yo digo, bueno, esta es una prueba de que lo que dice la Virgen vale la pena ante lo que estamos viviendo. Ahora, los hijos de estos chicos siguen la espiritualidad de sus padres. Yo pienso que esto de los grupos de oración es una necesidad, como dice la Virgen, en todas las parroquias. La Virgen lo ha dicho. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2689, Magisterio de la Iglesia, dice: los grupos de oración o escuelas de oración son hoy uno de los signos y uno de los acicates de la renovación de la oración en la iglesia, a condición de beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana. La salvaguarda de la comunión es señal de la verdadera oración en la iglesia. También
un documento del Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, habla a los presbíteros de organizar encuentros de oración aparte de la Eucaristía. Y hay otros documentos del Magisterio, no los cito ahora porque, verdad, no prolongar el fundamento, ¿no? Además, en la Biblia está. Los apóstoles, cuando el Señor ascendió a los cielos, se reunieron con la Virgen María 10 días en oración. Fue la primera novena que se hizo en la iglesia, la novena al Espíritu Santo. Al terminar la novena, el 10º día, que era domingo, descendió el Espíritu Santo como fruto del grupo de oración de los apóstoles con la Santísima Virgen María. Y si leemos las cartas de San Pablo, nos damos cuenta que el apóstol invita a los recién bautizados a reunirse en las casas, a hacer grupos de oración, con cántico, con himno. Lamentablemente, cuando se fue estructurando en el 3er siglo, la oración a las comunidades monásticas, fueron desapareciendo los grupos espontáneos de oración, hasta que con el soplo del Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II y con la renovación en el Espíritu, comenzaron a florecer los grupos de oración. Y luego con el Padre Pío. El Papa Pío XII, a mediados del siglo XX y en los momentos de la Segunda Guerra Mundial, hizo un llamado a formar grupos de oración. Fue el Papa Pío XII. Y el Padre Pío, cuando escuchó esto, dice, hay que responder al Papa, hay que formar grupos de oración. Entonces se fundaron los grupos de oración del Padre Pío. Miren qué bonito, Concilio Vaticano II, Papa Pío XII, Padre Pío, Renovación Carismática y otras iniciativas, porque hay muchos grupos de oración, la Legión de María, etcétera. La Virgen en Medjugorje. Cuando comenzaron las apariciones, el sacerdote que estaba en la parroquia de Medjugorje tenía el interés de comenzar un grupo de oración, le preguntó a la Virgen y la Virgen dijo, sí, que comience, comience. Al año siguiente, Iván fundó otro grupo de oración que todavía existe, el grupo de oración de Iván. Y cuando Iván está en Medjugorje, el grupo de oración se reúne, la Virgen aparece en el grupo de oración y las apariciones que se dan en la Cruz Azul o en la colina de las apariciones se dan a través del grupo de oración de Iván. El grupo de oración continúa. En el 83 comienza el grupo de oración de Yelena y Mariana. Y la Virgen les dijo, a ustedes no me van a ver. Tampoco les voy a hablar de los secretos. Lo que les voy a pedir es que formen un grupo de oración y les voy a dar lecciones de vida espiritual a través del grupo de oración y los invito a seguir este camino. Comenzaron 60 jóvenes. Después se dividieron en grupos más pequeños. El grupo de oración este siguió por 8 años. Y ahora me dice Mariana, porque Yelena no vive en Medjugorje, que están pensando volver a retomar el grupo de oración porque muchos se fueron a trabajar fuera, otros entraron en convento, se casaron, no viven en Medjugorje, están pensando volverse a reunir. Ahora, esto para decirle que los grupos de oración forman parte de la espiritualidad de María Reina de la Paz. Y voy a hablar de los niveles de los grupos de oración que la Virgen propone. Grupo de oración parroquial. Ojalá el tiempo me permita para hablar de la pastoral parroquial medjugorjana, porque eso es un tema que nunca yo recuerdo se haya hablado. Y lo digo porque ayer mencioné que la Virgen por 32 meses estuvo hablando a la parroquia de Medjugorje. Y esos mensajes que la Virgen dio a la parroquia de Medjugorje son válidos
para cualquier parroquia del mundo. Luego voy al final a mencionar algunos aspectos de esos mensajes. ¿Cuáles son estos cuatro niveles? Primer nivel, nivel parroquial. La Virgen dijo, es bueno que un sacerdote con religiosa y los laicos se reúnan una vez a la semana para orar. Yo no sé, pero es difícil encontrar una parroquia donde el sacerdote con los laicos dice, no vamos a hacer planes pastorales, no vamos a hablar aquí de organizar la liturgia, no, vamos a reunirnos para orar. 15 personas, 20 personas. ¿Y por qué no hacer el llamado? A ver, ¿quién quiere hacer un grupo de oración parroquial? Yo le llamo a eso GOSPA, Grupo de Oración Seglar Parroquial. GOSPA. Ya. Entonces, el párroco, el sacerdote, los vicarios, cualquiera, se reúne con los laicos a rezar el rosario pausadamente, con los textos bíblicos, con los mensajes de la Virgen, con oración, alguna oración espontánea. Y luego, la lección divina que tanto ha impulsado el Papa Benedicto XVI y la misma Virgen en Medjugorje. Uno de los aspectos fundamentales de esta espiritualidad medjugorjana es la lectura diaria de la Biblia, pero bajo la lección divina. ¿Qué me dice a mí esta palabra? No, ¿qué le dice a mi marido? ¿Qué le dice a mis hijos? ¿Qué le dice al párroco? ¿Qué le dice al vecino? Entonces, un grupo de oración en la parroquia, ¿para qué este grupo de oración? ¿Para qué? Hombre, para orar por la misma parroquia, para orar por el obispo, para orar por todas las pastorales y abrirse al Espíritu Santo con cantos, con citas bíblicas, dedicar 2 horas a la semana a orar. Esto es importante, este grupo de oración en la parroquia. Ojalá que estuvieran presentes en ese grupo de oración los representantes de cada pastoral de la parroquia. Porque todo lo que se hace en una parroquia debe ser acompañado con la oración, todo. Eso es lo que la Virgen está enseñando en Medjugorje. No podemos separar la oración de nuestras actividades. Segundo nivel, y yo quisiera que esto lo subrayen con doble línea, grupo de oración familiar. El primer grupo de oración que la Virgen quiere que los medjugorjanos funden es la oración en familia. Ah, que mi marido no quiere. ¿Y tú quieres? ¿Tú quieres? Vamos a ver si quieres. ¿Qué se puede hacer para hacer un grupo de oración en familia? Primero, poner el día y la hora en que vas a comenzar a orar en tu familia y con tu familia, e invitar a los miembros de tu familia a rezar el rosario, aunque sea un día a la semana. Y si nadie quiere, adviérteles a todos y di, los martes, 7 de la noche, grupo de oración familiar, los invito a todos. Y pongo un cartel allí en la refri, en la mesa, en distintas habitaciones. Espero que alguno me siga. Es así. Todos los martes, grupo de oración. Agarra tu rosario, tu Biblia, tu imagen de la Virgen, el crucifijo, haz un altar familiar y espera que lleguen. Por supuesto, no va a llegar nadie. Pero llegó uno, tú. ¿Ya? Entonces tú no puedes decir, en mi casa nadie quiere orar. No, tú dices, yo quiero orar y yo soy parte de mi familia. El problema es que muchos grupos de oración en familia no comienzan porque
los miembros que van a Medjugorje en peregrinación no quieren comenzar. Quieren hacer grupos de oración entre amigos, vecinos, en la parroquia. No. Miren, una de las pastorales que la Virgen más ha insistido en la parroquia de Medjugorje es la pastoral familiar. Pero para María no hay pastoral familiar si la familia no ora, porque comienza con la oración. Si un miembro de la familia comienza a orar, ya la familia está orando. Ya. Está bien que ustedes oren en la parroquia antes de la celebración de la misa. Está bien que ustedes pertenezcan a un grupo de oración. Pero ustedes todos deben comprender que la Virgen quiere que tú hagas un grupo de oración en tu familia, y el primer grupo de oración eres tú solo. Pero eso sí, tienes que ser fiel a tu grupo de oración monástico. Grupo de oración monástico, porque es solo. O sea, la palabra monje significa solo. ¿Ya? Miren, tenemos en México una mística que yo creo que todos ustedes deben leer y conocer, Conchita Cabrera. Y tener los libros de Conchita, porque Jesús le habló a Conchita Cabrera más de 30 años. Y así como la Virgen se aparece en Medjugorje y da mensajes, Jesús le dio mensajes a Conchita Cabrera para la iglesia. Y tenemos que conocer esta mística. Y ellos saben por qué. Conchita Cabrera, esposa, madre de 9 hijos. Y tenía tiempo. Se levantaba a las 5 para atender a sus hijos. Reunía a los empleados de la hacienda que tenía a darle catequesis a todos los empleados. Y todavía Jesús no le hablaba a ella. No le hablaba. Pero es un ejemplo de madre, esposa, viuda y fundadora, porque fundó 5 comunidades de vida consagrada y ahora hay 19 comunidades de vida consagrada que siguen la espiritualidad de Conchita Cabrera. Ya fue beatificada. Y Jesús le dijo a Conchita Cabrera que antes de su segunda venida, Él quería para la iglesia un nuevo Pentecostés. Y le dijo, y quiero que comience de inmediato. Pero si no hay oración y no hay conversión, no hay nuevo Pentecostés. Ahora, lo cito como un ejemplo, ¿no? Porque cuando uno comienza a hablar de la oración y de los grupos de oración, la gente comienza. El padre no está casado. El padre no tiene hijos. El padre no sabe lo que es esto. ¿Eh? Conchita Cabrera. Conchita, lee la vida de Conchita Cabrera. Y Jesús la eligió porque ella buscaba siempre a Jesús. Siempre. Y después, Jesús un día, cuando ella iba a unos retiros espirituales en Cuaresma, Jesús le habló por primera vez y le dijo, tu misión en el mundo es salvar a las almas. A una madre de familia, a una esposa. Esa es nuestra misión también. La Virgen lo dijo en un mensaje de Medjugorje, queridos hijos, ustedes no saben cuán importante es el designio de Dios para cada uno de ustedes en relación a la salvación de las almas. Pero lo podrán descubrir solamente a través de la oración. Venga, oración en familia. Decídete a hacer un grupo de oración en tu familia. Decídete. Tú contigo y tu yo. Ya. El Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tú, contigo, con tu yo, 3, ya. Pero comienza y di, todos los martes, grupo de oración en esta casa, a las 7 de la noche, los espero a todos. Agarra el rosario, echa agua bendita y comienza. Que te oiga tu marido, tus hijos, que te oiga todo el mundo, sin televisor, apagas el celular, tada, desconectada del mundo. A media luz, un cuadro de la cruz, la imagen de la Virgen,
creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Entonces, en la cena ese día, tú le dices a los hombres, que pues, supieran qué lindo quedó el grupo de oración. Todos participamos. Nadie dominó la oración. Tan hermoso, tan lindo, los espero el próximo martes para que vean qué hermoso. Una vez oí a Mariana, y ojalá cuando ustedes vayan a Medjugorje, le pidan a Mariana, que estuvo en el grupo de oración 8 años con Yelena, y siempre está ahí, muy humilde, muy sencilla, que le dé una plática. Porque la experiencia de Mariana es muy linda. Y una vez oí a Mariana decir que cuando la gente le pregunta que los demás no quieren orar, ella dice, comienza tú. Ya, si tú oras, tú tienes un grupo de oración en la casa. Y en la mayoría de los casos, cuando los peregrinos me dicen, y ellos comienzan, al año siguiente regresan, que se fueron uniendo los demás miembros de la familia, porque alguien estuvo orando y la gracia de Dios comenzó a llegar allí a la familia. Acuérdense de la escalera de Jacob. ¿Recuerdan la escalera de Jacob? No se acuerdan. Yo tampoco. Bueno, Jacob tuvo un sueño y él veía que en el sueño había una escalera enorme y la punta de la escalera tocaba el trono de Dios y la base de la escalera estaba donde estaba él. Y él veía, mientras dormía, que los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Entonces Jacob dice, pero este lugar es santo, porque aquí donde yo estoy, los ángeles están subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y le puso el lugar Penuel, ¿no? Escalera de Dios, presencia de Dios. Quita la escalera para tu casa, aquí está. Esta es. Si tú comienzas a rezar el rosario en tu casa, tú pon un día del grupo de oración. Los otros días de la semana ora tú solo. Tú rezas el rosario en tu casa, allí donde tú estás rezando, Dios va a abrir un hueco, va a haber una escalera al cielo y ahí va a haber, ahí va a descender la Shekinah, la nube de Dios, la presencia de Dios en ese lugar. La Virgen quiere que nosotros tengamos en casa un altar familiar. Los brujos con sus engaños y sus tonterías buscan la manera en que la acción del demonio llegue a muchas familias con la brujería, y eso existe. No digan que la brujería no es, claro que existe, aunque hay muchas cosas que no son ciertas. Bueno, la Virgen quiere que la gracia de Dios llegue a cada familia. En Medjugorje hay una tradición muy bonita que para Navidad se bendicen las familias. Y hay todos unos ritos muy bonitos que las familias hacen para pedir la bendición de Dios por Navidad y por el nuevo año. En otros lugares, en la Pascua, la familia hay que bendecirla. O el diácono, el sacerdote, el obispo, bendecir la casa, echar agua bendita, sacar los malos espíritus y la escalera de Jacob. Haz tu grupo de oración un día a la semana y allí, a partir de ese grupo de oración, Dios va a comenzar a hacer maravillas en tu casa. Si ustedes hacen ver en su familia que ustedes tienen un grupo de oración un día a la semana a tal hora y ustedes respetan eso, y es a esa hora, tu marido no te puede invitar a ningún lado, tú no puedes ir a acompañar a tu hijo a un partido de fútbol, nada, porque eso es sagrado, cualquier otro día perfecto, y pones allí disciplina, es muy probable que antes que termine el año se van a ir sumando otros. Seguro. Uno de los primeros que se suma es el perro. Bueno, segundo nivel. No, bueno, tercero. Gracias.
Tercer nivel, el grupo de oración vecinal. Este grupo de oración es clave, quizás es la mayoría en el que ustedes están. Se trata de reunir varias familias, es decir, nos reunimos un día a la semana sin dejar el grupo de oración familiar por caridad. Una cosa no sustituye a la otra. La Virgen quiere que todas las familias oren. Y ha dicho, media hora en la mañana, media hora en la noche. Todas las familias, sin excepción. Y quiere que los padres de familia le lean la Biblia a sus hijos, se las expliquen, se las enseñen, que sean catequistas. Yo creo que aquí hay un punto, que no me permite la charla, y bueno, haré lo que pueda. Pero la Virgen de Medjugorje, cuando habla de la pastoral familiar, la oración es fundamental, que los padres oren con sus hijos y los padres le enseñen a orar a sus hijos. Luego la Virgen invita a los padres a que cambien de vida, que sean amorosos, que sean tiernos, que sean humildes. Y ha dicho que si los padres no cambian, sus hijos no van a cambiar, aunque recen con ellos. Esto es importante, muy importante. Si los padres quieren que sus hijos cambien, ellos deben cambiar. Por consiguiente, en una pastoral familiar medjugorjana, lo primero es la conversión de los papás, no de los hijos. No. Y, por supuesto, la Virgen quiere que los padres ayunen a pan y agua miércoles y viernes. Y si ellos ayunan sin que se lo digan a los niños van a comenzar a ayunar, porque los niños imitan. Si los niños ven que sus padres son amorosos y tiernos y nunca gritan, ellos serán amorosos y tiernos y nunca gritarán, jamás. Yo, esto lo digo como testimonio, un día estaba celebrando una Eucaristía, y veía a los niños de 9, 10 años, durante, no, más chiquitos, unos como 6, 7 y otros de 8 por ahí, eran pequeñitos. Y yo los veía en la Eucaristía, unos angelitos, como si le hubieran dado algún ansiolítico o algo. Porque... Y yo decía, yo daba la homilía y todo, pero veía a los niños. Y cuando viene el momento de la alianza matrimonial, en el momento en que marido y mujer, porque ya era un matrimonio en situación irregular, tenían como 10 años de estar casados por lo civil, y en ese momento se casaban por la iglesia. Y en el momento en que ellos hicieron la alianza, donde se declararon su amor, lo hicieron sin palabras, con señas. Digo, ya yo sabía, ¿no? Porque los dos eran sordomudos. Ahí yo entendí por qué los niños estaban. Nunca habían oído a sus padres gritar ni llamarles la atención. Y entonces yo decía, pero ¿cómo esto se comunican en la? Cuando alguien llega, habían puesto un sistema de que tocan el botón de la puerta y un ventilador, y ya ellos sabían, porque los dos eran sordomudos. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, cuando viene la fiesta, porque me invitaron a la fiesta del matrimonio, después de la misa, yo vi a los dos niños en la banca. Yo pensé que eran sordomudos. Y yo me le acerqué, hola, ¿cómo estás? Bien, padre. ¿Tú quieres mucho a tu mamá? Sí, padre. Entonces, hablar muchas veces no hace bien. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, lo que se habla se contamina. Y la Virgen a la parroquia de Medjugorje varias veces dijo, dejen las murmuraciones que me están ofendiendo con eso.
Dejen el chisme. No me digan a mí que la Virgen de Medjugorje da 5 piedritas porque yo no entro por ahí. La Virgen da una cantera, un costal de rocas. Ese es un mensaje práctico. Cero chisme. ¿Qué tengo que estar yo diciendo y contando la vida de otros y agregándole? Como dijo la Virgen en un mensaje, no se va a la iglesia a averiguar la vida de los sacerdotes. Que su boca esté siempre cerrada sobre los sacerdotes. Lo ha dicho varias veces en la aparición de Miriana, el día 2. No se va a la iglesia para ver cómo vive el sacerdote, sino para orar y participar de la Eucaristía y confesar. Ya, punto. ¿Ya? Entonces, el grupo de oración familiar es fundamental, hermano. No lo dejen, no lo dejen. Comienza con los 3, ya sabemos, ¿no? Grupo de oración vecinal, se reúne varias personas a rezar, dice el padre Slavko. Comenzar con un mensaje de la Virgen, porque la Virgen siempre motiva la oración, porque casi en todos los mensajes la Virgen habla de la oración. Luego cantos, cantos, cantos. Y luego rezo pausado del Santo Rosario. Con mensajes bíblicos, despacio, sin prisa. Y luego, lección divina, donde cada uno pide perdón a Dios de sus faltas. Perdón, corrijo, donde cada uno explica lo que siente que la palabra de Dios le dice. Y al final se hacen oraciones, peticiones, y se le pide a la Virgen su bendición para poner en práctica lo que hemos orado, lo que hemos meditado, lo que hemos compartido. Eso no debe durar más de 1 hora y media, 2 horas a lo sumo. Puede tener cada semana, perdón, cada mes un coordinador distinto para invitar a que se abran a la oración a la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un libro muy bueno sobre esto que escribió el padre Slavko Barbarić. Oren juntos con un corazón gozoso. Yo pienso que ese libro debe ser un libro de estudio y de meditación. Es excelente. Fue uno de los últimos libros que escribió el padre Slavko sobre este particular. Y él decía, es también lo que más me ha costado. ¿Por qué? Y ahí vamos al cuarto nivel. Los grupos de oración consagrados por entero a la espiritualidad de María Reina de la Paz. Cuando uno lee todos los mensajes que la Virgen fue dando al grupo de oración de Yelena y Mariana, o incluso al grupo de oración de Iván, uno se da cuenta que el camino de la oración con el corazón es algo muy profundo que no se aprende con una peregrinación a Medjugorje ni con un congreso, y no se aprende si uno verdaderamente no está dispuesto a entrar en esta escuela. No se aprende. Lo digo por esto. En un mensaje sobre esto de la oración con el corazón, la Virgen dijo, para orar con el corazón es necesario perdonar y pedir perdón. Y antes de empezar a orar, en grupo, primero perdonen a todo aquel que le ha ofendido y pidan perdón de igual modo. Si es necesario dentro del mismo grupo, si tienen alguna fricción o bien al salir del grupo. En otra ocasión dijo, para poder orar con el corazón es fundamental el ayuno. Todo esto requiere una escuela. Y menciono brevemente, porque no puedo entrar en esa temática, porque ya le digo, eso es materia de un seminario completo de una semana. En ese recorrido que la Virgen presenta sobre esos grupos de oración,
La primera etapa, que puede ser unos 6 meses, y quiero advertir que ese grupo de oración es un grupo cerrado, ahí no pueden llegar personas que son amigas, que tienen una necesidad, no, porque ya se cohiben para abrir el corazón y expresar sus emociones. Si una persona está allí, incluso, miren, en mi país, tuvimos que separarlo después de 3-4 años que teníamos grupos de oración de matrimonios y se reunían 5 matrimonios de hace 3 años. Yo una que otra vez participé del grupo y yo veía que a la hora de orar, oraban más las mujeres que los hombres. Pero luego, confesando, yo me di cuenta que los hombres se cohiben cuando está la mujer orando con él. Porque si comienza a pedir perdón en voz alta por algo, la mujer está recordando y cuando van... Entonces, no, esto hay que dividirlo. Y ahora tenemos grupo de oración solo de hombres y grupo de oración solo de mujeres. Y con las mujeres pasaba lo mismo. Obviamente, en un mes crecieron lo que no habían crecido en un año. A través de la oración, porque el grupo de oración es para crecer espiritualmente. Y la Virgen, en este cuarto nivel, cuando la Virgen habla de esta oración con el corazón, la Virgen dice que hay que comenzar la oración expresando todo lo que tenemos en el corazón. Porque dice, si no lo hacen, el corazón no se abre y no van a poder orar. Si yo me siento triste por algo, debo empezar la oración diciendo, Señor, me siento triste. Estoy atravesando por una prueba así, ayúdame, libérame de esto. Porque ese es el obstáculo para orar. Si me siento culpable por un pecado y somos hermanos y nos hemos aprendido a amar y estamos caminando juntos, Señor, cometí una falta en mi hogar, cometí una falta en mi hogar, en mi trabajo. Me siento mal por esto, ayúdame. La Virgen dice... Para poder orar con el corazón, primero hay que purificar el corazón de el pecado y de todo aquello que ustedes sienten que es obstáculo para orar, sus preocupaciones y sus miedos. Hay que decirlo. Entonces, fíjense cuando, y esos grupos deben ser lo más pequeños posible. No se puede orar con el corazón como se debe con grupos de 20 personas. Orarán 3 o 4. El resto irá ahí a escuchar cómo los demás oran. Y ya no es grupo de oración con el corazón. Porque en el grupo de oración todos deben orar. No voy a escuchar a que otro ore. Por eso debe ser pequeño. Después que cada uno... expresa sus emociones, sus sentimientos, sus heridas emocionales, su culpa. Entonces se ora para que Dios actúe en el corazón. Y entonces se siguen con otras oraciones de alabanza, de acción de gracia. No estamos hablando de grupos carismáticos de oración. Y luego viene la lección divina. Dice el padre Slavko que la estructura de estos grupos de oración es similar a la de la Eucaristía. Primero, el perdón. Luego, la centralidad de la palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí la palabra? Y preferible que esa palabra que se está meditando sea la del domingo que viene, entrante. Porque el grupo de oración sería una preparación para la liturgia eucarística. En tiempo de Adviento debe ser la primera lectura, ¿no? Luego viene la acción de gracias por todo lo que hemos orado y meditado, con un empeño de poner en práctica con tareas específicas en que nos comprometemos a cambiar, a mejorar. Esos grupos de oración debe tener una persona responsable que esté animando, invitando a las personas a no faltar. Pero el coordinador de la oración debe cambiar cada mes para que esto no esté centralizado en una persona.
Una. Sí, se puede, si quieren pueden cambiar de casa, no hay ningún problema con eso, pero deben ser muy disciplinados. Una cosa muy importante, y aquí quiero destacarlo, antes de la Virgen llamar al grupo de oración de Iván y de Yelena, la Virgen había hecho una escuela de oración en Medjugorje y la gente rezaba el rosario y ayunaba. Uno de los problemitas que hay con la pastoral de los grupos de oración, que muchos de los miembros que pertenecen al grupo de oración no han desarrollado primero la oración personal y piensan que con ir al grupo de oración ya están en la escuela de María. No, no. Es más, yo pienso que no deben ser parte de un grupo de oración quien primero no tenga oración personal. Y lo dice también el Padre Slavko y la Virgen lo ha subrayado. Porque el grupo de oración no suple la oración personal. Todos los días debemos rezar el rosario, al menos en la mañana y en la tarde. Lo ideal sería 3 o 4 partes todos los días. No faltará la Eucaristía y la confesión. Ahora, ¿cuáles son las etapas de estos grupos de oración para dar espacio a sus preguntas? Primera etapa, puede ser unos 6-7 meses, rezo del rosario pausado con meditación de la lectura de la Biblia, la lección divina, con cantos, etc. Segunda etapa, profundizar la oración con el corazón y la fraternidad. Ojo y oído con lo que voy a decir. El grupo de oración no se queda en un grupo de oración. El grupo de oración pasa a ser una fraternidad. La Virgen ha dicho, fíjense un aspecto práctico, dice, echen todos sus nombres en una bolsa y con el nombre que salga, pasen durante la semana momentos con esa persona aparte. Tómense un café, vayan al parque. María, la que recibe el mensaje el día 25, ella pertenecía a un grupo de oración, este grupo de oración que les digo. Y ella contaba en una plática que cuando hicieron eso, que la Virgen dijo, y saca así, salió el nombre de la única persona del grupo de oración con quien ella no se llevaba bien. Y la Virgen había dicho, pasen un día juntos. Y entonces se fueron a un parque, fueron las dos, dice que las primeras 3 horas no hablaban nada. Pero como la Virgen había dicho que tenían que estar juntas, y entonces habían llevado algo para comer porque había que estar todo el día juntos. Y ahí cuando comenzaron a comer, comenzaron a hablar. Y cuando comenzaron a abrirse, se dieron cuenta que las dos tenían el mismo problema en casa. Esto era cuando comenzaron estamos hablando del tercer año, cuarto año de las apariciones. Y se abrieron a tal punto que después de eso llegaron a ser las mejores amigas. Sé que cuando tú tienes una persona con quien no te llevas bien, piensa, esta es mi mejor amiga. Yo he dicho muchas veces cuando hablo de los grupos de oración, así como tienen grupo de oración, reúnanse un día al mes para celebrar los cumpleaños, para comer juntos en un parque, para hacer una convivencia. Tiene que haber fraternidad. Trabajar en eso. Es una auténtica comunidad de vida. Pero la Virgen no quiere que cada vez que se reúnan para orar terminen con una cena. Y lo dice también el Padre Slavko en este libro. Nunca cuando hagan su grupo de oración pongan allí algo para comer, hermano.
Porque con el tiempo se va a olvidar el grupo de oración y va a quedar, se va a centrar la cosa en la comida. No, tú una vez al mes, una salida, una convivencia. Y una vez que el grupo de oración ha comenzado, después de 6-7 meses que está abierto, deben cerrarlo y no dejar que entren más personas, si no, no van a fraternizar. Otro aspecto, después de un año más o menos de estar, o 2 años de estar caminando el grupo debe servir a la parroquia. Sin miedo a ir donde el sacerdote y decir, aquí estamos los medjugorianos, padre, cuente con nosotros, todo lo que usted quiera. Y el padre va a decir, oh, ¿cuándo van a Medjugorje la próxima vez? Porque va a haber fruto. La Virgen dio cosas prácticas al grupo de oración. Dediquen un día a visitar los enfermos. Hagan algo por los pobres. Compartan de lo que les sobra. Y otra cosa, celebrar también los tiempos litúrgicos, hacer retiros para el grupo de oración. Pero de esto no debo profundizar porque pueden comenzar a hacer cosas que no es el momento. Les digo que esto es un camino. Y no hay que quemar etapas. Y deben tener un sacerdote que los acompañe. O al menos que sepa que el grupo de oración existe. Colorín colorado. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, padre? Tiene que participar activamente en la parroquia, en la otras cosas, para que pueda caminar con la parroquia. De lo contrario, el párroco no le va a conocer y no va a tener parte de la parroquia. Eso es lo que quiero aportar. ¿Una pregunta o quiere aportar, no? Quiero aportar porque a mí me sucede con el grupo de cristiandad. Son grupos que se reúnen en la familia, pero no conocen lo que pasa en la parroquia. Esto es un error. Fíjense que una vez la Virgen dijo en un mensaje a estos grupos de oración que el primer grupo que comenzó en Medjugorje sintieron el impulso del sacerdote también de celebrar la misa solo para el grupo de oración. Y la Virgen dijo, no, la misa es la de la parroquia. Intégrense a la parroquia, participen de la parroquia. Un tema que a mí me gustaría desarrollar, porque no se puede porque solo me asignaron 2, pero un tema que creo que se debe desarrollar es la pastoral parroquial con la espiritualidad de María Reina de la Paz. Porque la Virgen ha desarrollado una pastoral parroquial, mensaje a la parroquia, mensaje a la parroquia. 32 años, son 100, perdón, 32 meses, 175 mensajes que la Virgen dio directo a la parroquia de Medjugorje, directo. Y en esos mensajes prevalece la unidad, y nada más lo menciono, qué es lo que la Virgen, primero que todo la pastoral de la conversión y de la santidad permanente. La pastoral juvenil, la pastoral de los ancianos de la tercera edad y de los enfermos, la pastoral, es decir, de la salud, la pastoral de la oración y la pastoral penitencial con el ayuno, la confesión, la pastoral bíblica,
Y la pastoral litúrgica, Eucaristía, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, ¿cómo se debe celebrar? ¿Cómo se debe celebrar? Esto entra para todas las espiritualidades, para todas las parroquias, para todas las diócesis. No es algo exclusivo. Y luego, algunas devociones que la Virgen destacó. La devoción al corazón de Jesús, a las llagas de Cristo, esa coronilla de los siete Padres Nuestros, no digan, por favor, no lo digan, que es la coronilla de la paz. La Virgen no ha dicho eso jamás. Es la coronilla de las llagas, de la pasión de Jesús. Devociones, corazón de Jesús y corazón de María, las llagas, la devoción al crucifijo, la adoración a la cruz, los sacramentales, agua bendita, sal bendita, bendición de la casa, la devoción a las almas del purgatorio, a los santos y algunas novenas particulares. Y por último, pastoral de la esperanza, sobre las exequias, sobre la vida eterna, la consolación y por supuesto la catequesis y la evangelización, pero no, simplemente para que lo sepa. ¿Pregunta? Padre, nosotros tenemos un grupo que nos reunimos a las 3 de la tarde, pero en una ocasión el Padre nos dijo, bueno, estas reuniones vayan a sus casas, en sus casas las van a hacer estas, sus oraciones, pero no resultó, porque hay gente, digamos, en una ocasión tenía que reunirnos en una casa, a la siguiente semana en otra casa, pero hay gente que vive lejos y no nos podíamos reunir, de un grupo grande que éramos, nos fuimos aminorando, hasta que al final quedó en nada. Yo me fui al padre y le dije, mire padre, no resultó. Tenemos que hacer las reuniones acá, en la iglesia, porque hay más fe, más devoción para que nos juntemos aquí y de donde sea la gente viene. No así que a veces no conocemos sus casas, donde viven y se pierden y no llegan. Entonces, bueno, se optó porque volvamos a la iglesia, pero resulta de que no nos abren la iglesia y nosotros tenemos que estar en el atrio, en pleno solazo rezando, o a veces nos llueve. Y yo le reclamo, padre, ¿por qué no nos hace abrir la iglesia? La iglesia, usted sabe que a las 3 de la tarde nos reunimos en la iglesia, 3 menos 10 debe estar abierta para que vengamos, porque hay otra gente que también quiere venir a orar con nosotros. Ese es nuestro problema y yo me siento muy desconforme por lo que no nos abren la iglesia a la hora que hacemos nuestra oración. Ya he reclamado. Ya tengo la respuesta. Pídale una llave, una copia de la llave al párroco. Disculpe, lo llamo por teléfono y le digo, padre, estamos aquí, nos está lloviendo, ábranos la iglesia, le digo. Ya va a venir la de limpieza y la de limpieza se aparece a las 3, a las 3 y media, ya cuando ya nos hemos mojado ya. Mire, no, tranquila. Si el padre no quiere a las 3 porque él tiene otra responsabilidad, haga el grupo a las 4. La Virgen no ha dicho el grupo tiene que hacerse a las 3. Ustedes pueden rezar la coronilla en su casa, cada uno o en el donde vaya, en el bus. Recen la coronilla a las 3 donde quiera y comiencen el grupo a las 4. ¿Cuál es el problema? Yo no. A ver. Padre. Sí. Nos parece bien importante la integración con la parroquia. El ejemplo que nos acaba de dar el sacerdote también demuestra esa importancia. Pero en nuestro caso, pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora de la Merced. El párroco, los sacerdotes son mercedarios y no promueven o no permiten ninguna gestión donde estemos utilizando alguna advocación que no sea Nuestra Señora de la Merced. Entonces es un poco difícil que podamos integrarnos porque el Padre no lo va a permitir. Y sabemos todos que la Virgen es la misma independiente de la vocación, pero en este caso pues nos resulta un obstáculo poder lograr esa
integración, ese grupo de oración parroquial? Mire, cada vez que yo llego a una parroquia, los primeros que están contra mí son los marianos. Los primeros. Pues dice, el padre va a meter aquí María Reina de la Paz. Nosotros somos esto. No sé, yo, sí. Son dos vírgenes completamente distintas, ¿verdad? Entonces, después se dan cuenta que el padre lo que quiere es profundizar la devoción de la parroquia. Los grupos de María Reina de la Paz tienen que apoyar la parroquia en lo que dice el párroco. Lo deben hacer. Ustedes pueden vivir su espiritualidad de María Reina de la Paz. A mí, yo cuando celebro la misa y termino, yo digo María Reina de la Paz. Pero la parroquia es Nuestra Señora de la Esperanza. Digo, Nuestra Señora de la Esperanza ruega por nosotros. Nuestra Señora, y lo digo, y lo digo, y lo digo. Y ya cuando lo he dicho un mes, después yo digo María Reina de la Paz. Y ya la gente está... La gente ya está tranquila. Entonces, prudencia. A ver. Padre, buenos días. Puso usted como sugerencia hacer la pastoral juvenil, la pastoral de enfermos y la penitencial, la bíblica y la litúrgica, ¿no? Y de repente otras más. Yo he hecho la pastoral de salud y que viene a ser, está incluida la de los enfermos. Y más o menos esta pastoral duró como un año, ¿no? Y fue algo muy, muy lindo porque nos ayudó a cómo debíamos entrar a los enfermos y todo eso. Entonces, usted nos sugiere a los grupos de oración hacer este tipo de pastorales para... ¿Cómo? No. Eso es pastoral parroquial. Ah, ya. Lo explico. Cuando hablé de estas pastorales, me faltó una, que es la pastoral del amor y de la humildad. Yeah. No, que la Virgen también lo menciona. Yo estoy hablando de la pastoral de la salud, sí. Y la pastoral familiar, la pastoral juvenil y litúrgica es desde los mensajes de María Reina de la Paz. Pero ustedes no son párrocos, ni yo soy párroco, mi hermano es el párroco, pero como él es meyugoriano no tenemos. Entonces, ahora el santuario organiza un encuentro de pastoral de la salud. Estas pastorales, cuando digo pastoral juvenil, pastoral familiar, es lo que la Virgen ha dicho al respecto. Por ejemplo, para María la pastoral juvenil es que los jóvenes hagan grupo de oración. Entonces, ¿qué es una pastoral juvenil meyugoriana? Es un tema que hay que desarrollar. Pastoral de la salud meyugoriana. La Virgen ha hablado que hay que orar por los enfermos, que hay que hacer una misa por los enfermos, la Virgen que hay que ponerle el óleo santo, la unción de los enfermos, que la gente debe creer para sanarse. Creer, bueno, no es un tema, repito, que se puede desarrollar. Entonces, lo que decía es en relación a cómo se puede organizar, y lo digo porque alguno puede estar en un consejo parroquial, y dice, bueno, aquí, en los mensajes de la Virgen, hay luces para iluminar estas pastorales. Pastoral litúrgica, para mí es la que la Virgen más ha reforzado con la de la oración. Pastoral de la oración. La pastoral litúrgica, la Virgen habla sobre el Adviento, ¿qué es? ¿Qué se debe hacer en Adviento? Navidad, ¿qué es? ¿Cómo se debe celebrar la Navidad? Cuaresma, ¿qué es? ¿Cómo debemos organizar la Cuaresma? Pascua. Pentecostés. Hay que estudiar los mensajes. Una última pregunta. Padre, disculpe, en esto de las devociones, gracias por enseñarnos, sinceramente, yo tengo una duda.
Soy del Movimiento María Reina de la Paz de Portachuelo, Santa Cruz, Bolivia. Y estamos también consagradas a la Divina Misericordia. Llevamos las dos devociones en distintas iglesias. Pero me preocupa de un tiempo a esta parte, quedé en la duda de la devoción a la sangre de Cristo que la lleva un sacerdote que es de Nigeria. Y yo lo leí, el libro, porque me lo obsequiaron un día. Me llamó la atención y dudé, desconfié, respetando cada cual su devoción, que es a las 3 de la tarde, a la sangre de Cristo, pronuncian algunas palabras parecidas a la coronilla de la Divina Misericordia y luego hacen el sellamiento con la sangre de Cristo. Entonces yo dije, la devoción de la Divina Misericordia está autorizada en la época de San Juan Pablo II. ¿Y será que nuestro Señor Jesucristo va a dar dos devociones al mismo día, a la misma hora? Y yo ahí dudé y bueno, le dije a mi párroco, padre, yo me quedo con la Divina Misericordia, que es lo que está autorizado. No sé si estoy bien o estoy mal. Mire, no conozco lo de la devoción a la sangre de Cristo. Lo de la Divina Misericordia, sí. He estudiado a profundidad el diario de Santa Faustina. He estado en Vilnius, donde el Señor dio la coronilla. De eso hay que purificarlo también, que hacen cosas de la Divina Misericordia y mezclan. Y he estado en Polonia también. Y bueno, yo creo que es algo también que se debe profundizar, pero la espiritualidad de Medjugorje tiene muchas devociones y quien puede con ambas cosas, porque como bien usted dice, está autorizado, no hay problema. Pero no hay que sobrecargar, creo yo, a la gente con tantas devociones. No. La Virgen de Medjugorje lo que insiste es la conversión, la santidad y sobre todo la oración con el corazón. Gracias, recen por mí. Cumplo año el 6 de octubre, no se olviden.